Damas y caballeros, llegó el momento de abordar un evento hecho para disfrutar un viaje a lo mejor de los toros. Les sugerimos guardar todos los aparatos electrónicos para que no pierda detalle. Nos informan que se aproximan jugadas turbulentas. Les recomendamos mantener la calma y permanecer en sus asientos. Están autorizados para vivir al máximo cada emoción. Una producción de Evento Risol. Marcando una nueva era. Iniciamos con la alfombra roja de los toros en Costa Rica, en su décima edición, Premios Tauro Bagaces 2015. En la conducción del evento, Alonso Alvarado. Buenas noches, Costa Rica. Gracias por estar compartiendo con nosotros en la alfombra roja los mejores premios de nuestro país. ¡Bienvenidos! Categoría número 1. Mejor escenario, taurino y equino de Costa Rica. Redondel, Boca de Arenal, San Carlos. Un redondel con cómodas instalaciones en su totalidad. Cuenta con amplios y cómodos apartos para los toros, de manera que hacen muy fácil su trabajo y manejo. Don Gerardo Segura, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Boca de Arenal de San Carlos, es uno de los muchos que ha trabajado arduamente en la construcción de hoy, el Redondel Premio Tauro 2015, Boca de Arenal, San Carlos. Categoría número 2. Mejor sonido taurino y equino de Costa Rica. Producciones Bombero. Jorge Arias. Un sonido innovador con amplia experiencia y trayectoria en la zona norte, pero extendiéndose más allá en los últimos meses. Su propietario, Jorge Arias, posee gran conocimiento en materia taurina, equina y de rodeo, por lo que le facilita aún más su trabajo en cualquier tipo de actividad. Producciones Bombero. Categoría número 3. Mejor lazador de Costa Rica. Reiner Crawford Porras. Comenzó a amarrar a los 12 años en su pueblo natal, Guásimo de Limón. Empezó como un hobby, se convirtió después en toda una pasión.
fue profesionalizando su técnica a base de esfuerzo y dedicación. Hoy ha participado en los mejores eventos nacionales e internacionales. Su constancia, dedicación, le valieron el derecho a ser nominado por segunda ocasión consecutiva en los Premios Tauro, y fue en el 2015 en que el pueblo de Costa Rica decide que Reiner Crawford Porras es el mejor lanzador del país. Categoría número 4. Mejor programa televisivo taurino y equino de Costa Rica, Rincón Taurino. Un programa que refleja lo más puro de nuestras tradiciones de la familia Vega Álvarez, encabezados por don Fernando Vega, nominados desde el año 2010, pero hasta este 2015 que el público le da el privilegio de ser Premios Tauro a nivel nacional como mejor programa taurino y equino del país. Felicitaciones, Rincón Taurino. Rincón Taurino, un espacio diferente y muy costarricense. Categoría número 5. Mejor montador de espuela fija de Costa Rica, Moisés Padilla, del grupo Los Cañeros. Espuelita de plata, así se le conoce a Moisés Padilla Ramírez. Nació en Liberia, Guanacaste, pero criado en Guayabo de Bagaces. Un montador versátil, ya que ha montado rústico, americano, con fijas y a talón estilo panameño. Ha ganado 7 campeonatos nacionales, 4 citas de campeones, 3 premios Tauro a nivel nacional. Ha montado en Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Guatemala y México por 3 años consecutivos. Moisés Padilla Ramírez hoy es premio Tauro a nivel nacional. Categoría número 6. Mejor montador del estilo rústico de Costa Rica, José Antonio Meléndez. José Antonio Meléndez empezó a montar a la edad de 14 años. Hoy tiene 21. Lo que ha ganado lo ha hecho a base de esfuerzo y humildad. Oriundo del Guapinol de la Cruz, Guanacaste, ahí empezó su trayectoria en el ámbito taurino. Es uno de los montadores más duros en Costa Rica, tanto al estilo rústico como con espuela fija. Categoría número 7. Mejor montador del estilo americano de Costa Rica, Alejandro Gamboa Calvo, Jarrito. De Montecillo de la Juela, Alejandro José Gamboa Calvo, a base de esfuerzo, dedicación y constancia, y bajo su tutela y consejos de su hermano Diego Gamboa, empieza a dar sus destellos de coraje mezclados con talento encima de los lomos de un toro, participando en el circuito de monta de estilo americano de Michael Blay, también con la asociación de rodeo. Alejandro ha dado el salto internacional montando en lugares como Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Brasil, México, en este último país donde desarrolla aún más su carrera profesional, dando el salto al sueño de todo jinete, los Estados Unidos, con la organización más importante del mundo, la PBR. Alejandro ha sido 3 veces premio Tauro a nivel nacional consecutivas. Hoy por hoy, el jinete al estilo americano que nos representa con mayor envergadura en el exterior. Categoría número 8. Mejor organización, grupo de monta taurina de Costa Rica, ACED.
Categoría número 9. Mejor cuidador de montadores de Costa Rica. Giovanni Díaz. Giovanni Díaz Picado es un todoterreno en los toros. Hace cualquier función dentro de este apasionante mundo de los lomos y las espuelas. Giovanni posee gran visión para estar atento a la jugada. Posee velocidad y ubicación de manera que se mantiene cerca del toro sin interrumpir su juego. Ha estado en la cita de campeones, eventos especiales. También ha participado en otras agrupaciones. Giovanni Díaz pertenece hoy al grupo Los Cañeros. Es 3 veces consecutiva premio Tauro a nivel nacional como el mejor cuidador de Costa Rica. Categoría número 10. Mejor torero improvisado de Costa Rica. Derrick Mendoza Obando, copero. Desde Guápiles, zona atlántica, viene copero. Empezó a agarrar más valor, a metérsele a los toros después de que ganó el Círculo de los Valientes en la Expo Pococí 2012. Desde ese momento supo que tenía condiciones para entrarle a cualquier toro. Gracias a esta pasión, ha conocido muchísima gente en muchos pueblos y lugares inolvidables, según él mismo lo describe. También brinca y monta toros. Lo han invitado a otros países y aunque su trayectoria no es tan larga, por los pocos años que tiene, no ha sido obstáculo para mostrar su talento en el ruedo, siendo en el 2015 el año que el pueblo de Costa Rica lo eligió como el mejor torero improvisado del país. Categoría número 11. Mejor quitatoros de Costa Rica. José Alberto Zamora Toto. Tiene 23 años y es oriundo de las Delicias de Aguasarcas. Tiene 5 años de andar en los ruedos. Su conocimiento fue jalándole el bolso a su hermano Álvaro Villalobos Cortés Reacumín. Bajo la tutela y consejos de este experimentado quitatoros, José Alberto fue creciendo y creciendo. Ha participado en eventos de renombre nacional y ya cuenta con gran técnica, además de valentía, para cuidar montadores al estilo americano. Ya volvemos con la décima entrega de los Premios Tauro Bagaces 2015. Solo Hilux supera a Hilux. No lo maneje, maltrátelo. Solar. No fumar. Elija hábitos saludables a lo largo de toda su vida y aléjese del cáncer. Buenos hábitos, buena salud. Caja Costarricense de Seguro Social.
Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña, con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica, sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil, consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248 811. Alcames, patrocinador de Premios Tauro 2015, cuenta con los productos que usted necesita para mejorar la condición física de sus animales de competencia. Hidromax, brinda energía e hidratación. Arsenicales con B12, aumenta el transporte de oxígeno y mejora la condición corporal. Aceite alcanforado, aumenta la oxigenación. Síguenos en Facebook como Alcames División Veterinaria. Si quieres verte bien, Once es tu marca. Si vas a salir, Once es tu marca. La moda para ti, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once es tu marca. Regresamos con la alfombra roja, Premios Tauro 2015, Bagaces. Categoría número 12, mejor baquetero de Costa Rica, Jorge Cubillo. Desde Santa Cruz, Guanacaste, nos llega este joven universitario. Por segundo año consecutivo, el mejor baquetero de Costa Rica. Defiende montadores del estilo rústico desde los 18 años. Ha participado en las típicas nacionales, al lado de grandes referentes. También en las famosas fiestas coloniales de Nicoya, en las cívicas de Liberia y casi en todas las fiestas en la zona. Entrena con toros de prueba y de lunes a viernes. Trabaja con pesas mezclando con sus estudios universitarios. De todos vamos a disfrutar de las fiestas típicas nacionales en honor a un gran santo, es el santo de mi pueblo, en honor a mi patrón. Categoría número 13, mejor narrador y comentarista taurino de Costa Rica, Mauricio Mincho Arguedas. Residente en Atenas, este empresario de la carne mezcla su labor con su pasión, los toros y los caballos. Con gran facilidad para narrar y comentar, toros al cacho, monta con espuela fija, monta rústico, rodeo criollo, juegos ecuestres, cabalgatas, topes y demás. Mincho, como también se le conoce, recibe el premio Tauro a nivel nacional 2015 como mejor narrador y comentarista taurino de Costa Rica. Categoría número 14, mejor toro de espuela fija en Costa Rica, El León, ganadería Beta del Monte. Un toro que la hizo gallega, ganador de la Copa Repretel 2014, campeón nacional de ASET de Costa Rica 2015 y ahora premio Tauro a nivel nacional 2015 de 650 kilos de peso. Este Cachos Bajos proviene de la Hacienda Santa Marta de Beto León en Limonal, Avangares, ganadería que se especializa en toros de casta.
pero que mantiene su hábito de toros para la monta. De ahí sale este excelente ejemplar que al pasar a Beta del Monte obtiene estos prestigiosos títulos para la ganadería. El León, mejor toro de escuela fija en Costa Rica. Categoría número 15, mejor toro rústico de Costa Rica, el acordeón, Hacienda El Congal. Toro emblema de la finca El Congal, de la familia Arrieta Viales, el acordeón, quien cuenta con 25 montas invictas, lleva su nombre por el movimiento de los brincos similar a un acordeón. El Congal nace por medio de Don Tito Arrieta y Doña Facunda Leal. Los hermanos Arrieta, Elder, Marvin, Freddy, son los dueños de hoy del mejor toro rústico de Costa Rica, el acordeón. Categoría número 16, mejor toro al estilo americano en Costa Rica, el floreado, Tony Barahona. Un toro de 550 kilos, 6 años de edad, proveniente de Pérez Celedón. Cruzó el Cerro de la Muerte para quedarse en Cartago, específicamente en la ganadería Rosa Azul de Don Tony Barahona. Un toro con características especiales para el juego del estilo americano. Sus redonderas definidas hacen que los jinetes lo prefieran para efectos de puntuación. Un toro que también juega al estilo con espuela fija, mismo que le ha permitido participar en eventos de renombre nacional e internacional. El floreado. Categoría número 17, mejor ganadería de toros para espuela fija de Costa Rica, ganadería Rancho Cortés, Everardo Cortés. Desde Ciudad Cortés, zona sur, nos llega una ganadería especializada en toros para la monta con espuela fija. A través de los años han pasado por sus potreros varios de los mejores toros del país, propiedad de Don Everardo Cortés Rodríguez, una ganadería que se puede dar el lujo de jugar en varias partes el mismo día, con cantidad y calidad de toros, para todos los gustos. Este es el sexto premio Tauro a nivel nacional. Categoría número 18, mejor ganadería de toros de casta en Costa Rica, ganadería 3X, Don Heriberto Abarca y familia. A la cabeza del Guayacán, Don Heriberto Abarca Valverde, con amplia experiencia en el manejo de ganado de lidia, inicia años atrás, junto con otras grandes exponentes, la historia de la fiesta brava en nuestro país. A través de los años y con el pasar de los tiempos, Ganadería 3X ha ido mejorando su hato de toros de casta, cuidando muy bien el manejo de sus vaquillas, que son fundamentales en una genética de grandes resultados. Ganadería 3X, 6 años consecutivos como mejor ganadería de casta en Costa Rica. Categoría número 19, mejor ganadería de toros rústicos de Costa Rica, Hacienda La Pinta, Martín Vallejos. Una ganadería con gran historia en el ámbito taurino nacional, de grandes aportes a la cultura nacional, con lo más puro de nuestro folclore. Ubicados en Santa Cruz, Guanacaste, esta ganadería no solo saca ganado especial para monta rústica, también caracteriza por sacar toros y vaquillas de gran bravura para la barra.
Categoría número 20. Mejor vaquera de Costa Rica, Nicole Acosta. Nicole Acosta, estudiante universitaria, inició a los 11 años. A los 12 participó en la Asociación de Pital, donde ganó el segundo lugar. Inició en Pro Rodeo el año pasado, pero se retiró de las finales por un accidente. Quedó en primer lugar en el String American Rodeo del año pasado en Costa Rica y este año quedó de primer lugar en el String American Rodeo Panamá. Hoy es la mejor vaquera de Costa Rica. Categoría número 21. Mejor vaquero de Costa Rica, Daniel Picado. Empezó floreando a los 4 años, a partir de los 8 amarraba en redondeles. Inició a los 12 años a participar en rodeos por equipo, luego en individuales hasta hoy en día. En el 2003 fue el primer extranjero en Cuba en romper récord en lazo de becerro. En Panamá hace 2 años obtuvo el segundo lugar en el String America Rodeo en lazo de becerro. Categoría número 22. Montador ejemplar de Costa Rica, Deimer Díaz Duarte. Esta fue la ceremonia de los Premios Tauro 2015. Usted la vivió en Risol TV. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. Solo Hilux supera a Hilux. No lo maneje, maltrátelo.
saludable. Actividad física. Protección solar. No fumar. Elija hábitos saludables a lo largo de toda su vida y aléjese del cáncer. Buenos hábitos, buena salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña. Con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica. Sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil, consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248. 811. Alcames, patrocinador de Premios Tauro 2015. Cuenta con los productos que usted necesita para mejorar la condición física de sus animales de competencia. Hidromax, brinda energía e hidratación. Arsenicales con B12, aumenta el transporte de oxígeno y mejora la condición corporal. Aceite alcanforado, aumenta la oxigenación. Síguenos en Facebook como Alcames División Veterinaria. Si quieres verte bien, Once es tu marca. Si vas a salir, Once es tu marca. La moda para ti, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once, Once es tu marca. Once. Continuamos con lo mejor de los premios Tauro. La primera jugada la presenta Toyota Purdy Motor, porque se viene el floreado con Alejandro Gamboa, Jorge. Así es, Toyota Purdy Motor y su marca Hilux. Alonso, nada más y nada menos que el campeón de la PBR Circuito 2015, Alejandro Lejarrito Gamboa, un costarricense, también premio Tauro, versus el toro premio Tauro al mejor al estilo americano, el floreado, ganadería Rosa Azul, de nuestro amigo, de nuestro compañero Tony Barahona. Qué manera de iniciar, y era la representación de la monta americana en la manga Risol TV. Se venía esta gran jugada. Alejandro Gamboa, sabemos que es un estilista en esta monta, lo empieza a dejar, porque el toro, total dificultad, lo empieza a dejar, se lo termina quitando, pero después de que cumplió los 8 segundos, de gran manera Alejandro Gamboa. Pero qué toro que le dio batalla al campeón de la PBR. En la cámara de Risol TV observamos nuevamente la repetición donde Alejandro cumplió los 8 segundos. Jorge, el público le gustó la jugada y así iniciamos Premios Tauro. Qué manera de iniciar, Alonso. Un público que respondió a la convocatoria de la 10ª entrega de la Alfombra Roja. Alejandro ahí saludando al público. Por supuesto, feliz Alejandro de estar en Costa Rica, compartiendo con los buenos amigos, disfrutando. ¡Qué belleza de toro, Jorge! ¡Qué elegancia este toro floreado! Un muñeco, esa pigmentación, esa capa que tiene este torazo. Nos vamos con la siguiente jugada y, por supuesto, Alcames presenta la jugada número 2. Así es, un toro patrocinado por Alcames. El toro El Bandido, un torazo de Hacienda El Puyego, venía un campeón, venía Ángel Cubillo de Santa Cruz, dos grandes en una monta al estilo rústico, una monta diferente que no podía faltar el estilo guanacasteco, pretal corrido a doble vuelta, ahí veíamos la cámara del casco, la cámara de la puerta, Alonso innovando, dando esos detalles que
se pierden muchas veces y que no los vemos en televisión, Result TV se los trae hoy. Por supuesto, un trabajo, oiga, de calidad. Ahí observamos la cámara del montador. Ya observamos la jugada, este torazo, Jorge Toro. Pero qué montador más bueno. Toro incómodo, que sabemos lo que es este bandido. Muchos dicen que es que no jugó. No es que no jugó, Alonso. Jugó muy bien, tuvo cambios. Tuvo esa dificultad que siempre nos trae este bandido, pero llevaba una horqueta de esas buenas. Ángel Cubillo, uno de los grandes, qué excelente jineteada, al estilo rústico. Ángel Cubillo logra dominar por completo a este toro de Hacienda El Puyego, el bandido, un toro ya reconocido, uno de los caretos más queridos de Costa Rica. Y ahí lo observamos en la cámara lenta de Result TV, Jorge, la jugada espectacular, Jorge. Claro, un toro de gran dificultad. Vemos cómo este jinete tiene que hacer gran esfuerzo para lograr pararle la espuela. Y es que lo domina por completo, Alonso, que es la meta al estilo rústico, dominar al animal, y lo logra. No en un toro cualquiera, lo logra en el bandido. Un torazo que fue, recuerden, premio Tauro ya. Así es, Jorge, ahí lo podemos observar, este toro innovando como lo hacíamos hace un momento. Ahí la cámara en el casco, totalmente lo que el público no puede observar, nosotros se lo traemos. Fundamental el lazo también, Jorge. Qué calidad de lazadores teníamos en esa noche. Así es, excelente este caracol. Estaba Yair Arrieta, Rainer Kraft. Bueno, excelentes lazadores. Wrangler presenta la siguiente jugada, también al estilo rústico, un toro, Alonso, que ya lo conocemos, un torazo que falló, hay que hablarlo, falló el bombardero con Rainer Baltodano, pero qué elevaciones, aquí lo vemos, parece un caballo, vemos en esta fotografía. Gran calidad. Alcames presenta la siguiente jugada. Se venían ya los toros de espuela fija y qué manera, qué toro. J.C. Salazar, el Coco, el toro que viene dando de qué hablar. Deimer Díaz, un excelente jinete, premio Tauro también al montador modelo, al montador ejemplar más bien. Alonso, hay que hablar de este Coco. Este Coco viene haciendo de las suyas, viene botando jinetes y es hoy por hoy uno de los mejores toros de Costa Rica y era uno de los patrocinadores también del evento. Constructora J.C. Salazar, otra de las que dio el apoyo para que ustedes pudieran tener este evento de gala, para que pudieran vivir lo que era Premios Tauro. Pero veamos la jugada de este pitufo, como lo llama este J.C. Salazar, el Coco, el toro querido de Hacienda J.C. Salazar. ¡Qué torazo!
Una de las jugadas que disfruté más, Jorge y público, una de las jugadas donde narré en conjunto con Mauricio Mincho Arguedas, ahí lo podemos observar, esa es la potencia, la forma, la velocidad de esas vueltas. Oiga, qué toro este Coco, felicidades JC Salazar, lo disfrutó JC, ahí se escucha totalmente los gritos de JC, haciéndole porras al toro, disfrutando la jugada, Jorge. Así es, Alonso, y es que Damer lo suelta, lo lleva, lo domina por completo, pero llega un momento en que el toro dice, no, yo me quito lo que llevo arriba, y hace un esfuerzo extra, Alonso. Podemos ver que el toro definitivamente le estorba lo que lleva arriba. Aquí ya el jinete se ve un dominio completo, pero veamos, no es un segundo aire, porque él no para, sino que es como un no, usted no hace nada arriba y me lo quito y termina desacomodando a Aymer, ya iba con dificultad y termina este Coco arrancándose a uno de los mejores jinetes de Costa Rica. Qué jugada nos trae este Coco, por supuesto, usted la está viviendo de nuevo, los premios Tauro a través de Risol TV, disfrutando ahí en casita. Con la sonrisa que veíamos en el rostro de Damer, se notaba esa emoción de que iba en un torazo. Alonso, nos vamos a un corte y vienen más toros, premios Tauro. Solo Hilux supera a Hilux. No lo maneje, maltrátelo. Alimentación saludable. Actividad física. Protección solar. No fumar. Elija hábitos saludables a lo largo de toda su vida y aléjese del cáncer. Buenos hábitos, buena salud. Caja Costarricense de Seguro Social. Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña, con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica, sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil, consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248-1111. Marca 11.
Premios Tauro es patrocinado por Wrangler Centroamérica. Encuentre lo mejor en moda vaquera en nuestra tienda oficial ubicada en Mall Paseo de las Flores. Bueno, amigos de Risol TV, volvemos con más de lo que fue Premios Tauro 2015 realizado allá en Bagaces, que para muchos fue el mejor evento del año. Bueno, júzguelo ustedes, Risol TV se los trae. Alonso, innovando Risol en lo que era este espectáculo, venía también lo que es el apagonazo, ya acostumbrado, algo que nace propiamente de animación. Alonso, y creo que se cumplió, la gente iba con esa satisfacción de que se hizo un evento ágil, se cumplió con lo que se dijo y se venía con cosas nuevas, con cosas diferentes. Wrangler presenta la siguiente jugada, uno de los toros esperados, nadie pensaba que tan rápido iba a venir. El Dinamita desde San Rafael de Platanares en Pérez Zeledón venía Alonso a los Premios Tauro, y es que del 11 al 14 de diciembre, recordarle las fiestas precisamente en el pueblo de allá de Don Luis Pérez, donde tendrán toros como el Samurái, el Chambacú de Hacienda Los Cocodrilos, el Floreado, el Mambo, el Dinamita el 13 de diciembre y el 14 de diciembre la Gran Chinga. Alonso, qué torazo este Dinamita. Uriel Víquez, el jinete de Sensación Taurina, y como lo dice la palabra de esta agrupación, sensacional esta monta. Uriel se faja, va suelto, pero como la pulsea este hombre, a más no poder, la pulseó y al final este torazo termina por quitarse a un gran jinete. De los montadores, Jorge, que pulsea la jugada, de los montadores que no se quieren caer, aquí lo está demostrando Uriel, el popular Filo, en este torazo, el Dinamita, Jorge. Ya en el segundo brinco estaba casi en el suelo, pero Uriel definitivamente no se quiso rendir. Tiene eso que le faltan a muchos montadores, que es coraje. Lo sacó, siempre se lo quitó, pero hizo su gran esfuerzo. Movistar presenta la siguiente jugada. Jugada Premio Tauro Bagaces 2015. Tobías Vega de la ATC montando el Chambacú. El Chambacú de Hacienda Los Cocodrilos, Alonso. Y es que Hacienda Los Cocodrilos también estará lo que es el 20 de diciembre en Jesús María San Mateo, a la par de Finca La Milagrosa, con el toro el Dinamita que acabamos de ver, también con la ganadería Popo Alfaro y el campeón de Sensación Taurina, el Sin Palabra, y por supuesto este torazo de Hacienda Los Cocodrilos. Usted lo podrá ver el 20 de diciembre desde las 7 de la noche en Jesús María San Mateo. Alonso, no pudo Tobías Vega, aparentemente sale puerteado, lo que se escucha, no se nota muy bien aquí en lo que era la cámara, pero un torazo definitivamente que no logra dominar este ya reconocido jinete. Así es, Jorge, lástima por este toro que llegó a Premios Tauro, ahí a Bagaces, lástima que el montador no le pudo hacer mucho. Queríamos observarlo más, pero bueno, son cosas que suceden. Nos vamos con la siguiente jugada. Alcames presenta la siguiente jugada. Nos vamos con un Premio Tauro al mejor estilo rústico del país. El montador José Antonio Meléndez de la selección, con el toro el acordeón, Jorge. Así es, el acordeón de Hacienda El Congal, quien fuera el ganador al Premio Tauro del mejor toro al estilo rústico. Un toro, Alonso, que resintió la espueleada de un grande como es José Antonio Meléndez. Sabemos la prensada que tiene este jinete. Qué toro más lindo que llega ahí a la manga. Ya sabemos que es un toro redondero, lucido, lo hemos visto, un toro que se ha quitado a grandes montadores al estilo rústico, pero no pudo con José Antonio Meléndez, una eminencia en lo que es el estilo rústico. ¡Qué prensada! Y es que también con espuela fija, sabemos que es un gran jinete, incluso estuvo nominado en las dos categorías, tanto en el estilo rústico como en el de espuela fija. Y Alonso, recordarles mañana el evento de beneficencia
todos a colaborar con las obras del Espíritu Santo. ACET organiza un evento todos los años. Esto es de admirar, una agrupación reconocida que hace este evento para colaborar. Así que todos, 4 de la tarde, mañana al Redondel de Palmares. ¡Qué torazos nos llevan, Alonso! Mañana estará en ese Redondel a las 4 de la tarde, Jorge. Estará el Coco, J.C. Salazar, nuevamente, a ver qué tipo de juego nos va a tener el Coco para mañana, Jorge. Bueno, también un toro que venía para Premio Tauro, no pudo por una lesión, El Milagro de Toño Espinar, entre otros de los torazos. Y sigamos con más de las jugadas. Volcano, juegos pirotécnicos, La Trinidad, de nuestro amigo Pedro Pablo. Un saludo, porque sabemos que no se pierde el programa. Viene a presentarnos el Bavaria de los hermanos Pérez, el jinete Jorge Casanova de ACET de Costa Rica. Una gran jugada que venía también con mucha expectativa en lo que iba a ser un toro reconocido. Recordemos que esta ganadería de los hermanos Pérez es la ganadería propietaria del toro Premio Tauro, Toro León, que... bueno, está en recuperación, un toro que ha venido con una agenda llena y aparentemente ha resentido tantas jugadas. Esperemos se recupere pronto, y es uno de los toros que estaba para el 21, para mañana, en lo que es el evento de beneficencia. Así es, Jorge, nos vamos, y es que ahora las fiestas de fin de año, frute, por supuesto, con juegos pirotécnicos de La Trinidad. La jugada en este momento viene a continuación. Agradecer, Jorge, qué bonito la presentación, los patrocinadores que engrandecen, que engalanan un escenario, Jorge. Nos vamos con la jugada, este Bavaria ahí sale, durísimo, viene el cambio rápido de este toro, Jorge. Toro redondero, y qué estilo el de Jorge Casanova, suelto de manos al mejor estilo de Albert Salas Jara Chele. Excelente el dominio y accidentada la bajada. Gracias a Dios, a este toro no le cae encima, cae uno por un lado y otro por el otro, pero un poco peligroso, ¿verdad? El terreno, vimos que en una que otra jugadita falseó un poco, hubo ciertos resbalones, el acordeón lo vimos que anduvo resbalándose un poquito, pero gracias a Dios no pasó nada. Y es que eso es algo de lo que hay que agradecerle al de arriba, que no hubo ningún accidente en este evento. 16 jugadas se realizaron, hubo carrera de barriles, hubo caballos de exhibición, y gracias a Dios ni una sola lesión. Ahí lo podemos observar donde va bien sentado, Jorge, y gracias a Dios nuevamente. Ahí vamos a ver donde el toro resbala, a Dios gracias, ahí el montador y ahí el toro, gracias a Dios no pasó más, Jorge. Cerquita, cerquita estuvo de caerle encima, que hubiera sido, bueno, algo que ni quiera Dios, verdad, haya pasado. Pero veamos cómo vive un jinete la jugada encima de los lomos. Aquí vemos las redonderas de este Bavaria, y así lo veía Jorge Casanova, del grupo premiado al mejor grupo de monta de Costa Rica, ACET de Costa Rica. Así vivía Jorge Casanova la jugada en el Bavaria de los hermanos Pérez. Y así lo vive usted, público allá en casita, trayéndole lo mejor, por supuesto, en esa cámara, innovando eventos Risoles, Jorge. Así es, y ahí vamos, Alonso, ahí vamos mejorando, vamos innovando, porque estamos dedicados con una sola meta, traer lo mejor de los toros por su televisor. Solo Hilux supera a Hilux. No lo maneje, maltrátelo. Thank you.
la agenda nacional. 21 de noviembre. Evento de Beneficencia ACET de Costa Rica 2015. En Palmares, a partir de las 4 de la tarde. Colaboremos con la Asociación de Obras del Espíritu Santo. 28 de noviembre. Gran tope nocturno en Los Ángeles de Grecia a partir de las 4 de la tarde. 29 de noviembre. Tradicional cabalgata, subasta ganadera y baile con el grupo Los Navegantes en Rancho La Doma, Antigua Panaca, organizado por el Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Orotina. 5 de diciembre. Tope Nacional Bagaces 2015, donde rifaremos un carro nuevo. 6 de diciembre. En el Redondel de Bagaces se realizará la tercera edición del Encuentro de Titanes con el grupo de monta ACET de Costa Rica. Del 11 al 14 de diciembre, Fiesta San Rafael de Platanares en Pérez Celedón, donde el domingo 13 de diciembre se realizará el gran evento con toros como el Samurai de Olman Badilla, el Chambacú de Hacienda Los Cocodrilos, el Floreado de Tony Barahona, el Mambo de Belio Araya, el Dinamita de Luis Pérez, entre otros de los mejores toros de Costa Rica. Lunes 14 de diciembre. Se realizará la gran chinga con la gran familia torera. 20 de diciembre. A partir de las 7 de la noche en el Redondel de Jesús María de San Mateo, contaremos con Hacienda Los Cocodrilos, Ganadería Popo Alfaro y Ganadería La Milagrosa, donde estarán toros como el Chambacú, el Dinamita y el Sin Palabra, campeón de Sensación Taurina. Recuerde, si desea ser parte de nuestra agenda, contáctenos al 2431-3340. Bueno, mis amigos, y continuamos con la segunda parte del apagonazo y esta canción muy gustada por el público, La Granja de los Tigres del Norte, Jorge. Una pieza que sin duda alguna levanta cualquier público, y es que aquí todo el mundo estaba inyectado con el evento, Alonso, pero en el apagonazo se venía esta pieza de los Tigres del Norte que mete a todo el mundo y todo el mundo a gritar, todo el mundo contento con este show de luces, cómo se disfrutó definitivamente lo que era el apagonazo de la AA de Costa Rica. Churrasquería Fogo Brasil, el rodicio brasileño donde usted puede comer todo lo que quiera, les presenta la jugada del evento, la mejor jugada, el Chambacú de los pobres de Hacienda Vistamar, de nuestro amigo Kendall Hidalgo.
bagaces y es presentada por Wrangler. Wrangler Centroamérica, el pantalón del vaquero. Allá en Paseo de las Flores, la tienda oficial. Se venía el Catala de Pepe Chavarría, montado por un bagaceño, también de apellido Chavarría. Se venía Huguito, uno de los jinetes más queridos de bagaces. Tenía la oportunidad en este muñeco de toro, el Catala, uno de los toros más lindos, quizá el toro más lindo, Alonso, que tuvimos ahí en Premios Tauro. Así es, Jorge, este torazo, el Catala y Hugo Chavarría, ahí lo tenemos en este momento. El toro sale duro, redondero, bien sentado en este momento el montador. Ahí viene el cambio, Jorge, lo está dominando el montador. Toro que sin duda alguna nos brindó una gran jugada, pero hay que ver también la bravura que trae él. Ya hemos conocido y ya hemos visto que este toro se nos va con la gente. Él, donde ve gente, ya empieza a buscar, pierde el sentido de lo que lleva arriba, y él, de la misma bravura que tiene. Bastante bravura también, Jorge, eso tenemos que ir trabajándolo. Ese día nos preocupamos para que formar una línea y respetarla, pero es difícil. Sí, es muy difícil, y sabemos que el rondel de bagaces, mucha gente le gusta estar adentro, y sabemos y entendemos que se disfruta más, pero también afecta muchas jugadas. Un toro como estos con la plaza limpia sería otro estilo de jugada. Toyota Purdy Motor presenta la siguiente jugada, y es que su Toyota Hilux ahí estuvo presente. No lo maneje, maltrátelo. Nos presentaba al Herediano con el jinete Carlos Baltodano, zurdo Baltodano. En este toro, quizá otro de los toritos que falló, resintió un poco. Siento que lo mismo, se nos va con el público, se nos va un poquito el Herediano. Fue tal vez una de las jugadas un poco bajas, pero no hay que quitarle mérito al toro. Al final termina quitándose al mismo zurdo, que sabemos que es uno de los grandes jinetes, pero es que el toro se nos va con la gente. Definitivamente esto afecta mucho a ciertos toros por su carácter. Un toro también pequeño, Jorge, para el jinete. Observamos que el zurdo es bastante grande, ahí tiene problemas, como lo hacía la mención usted, Jorge. Se va hasta el fondo buscando a los improvisados, y lástima porque nos falló este toro. Y es un torazo, Alonso. Yo he visto a este Herediano en videos, definitivamente, que por algo iba a Premios Tauro por su calidad. Nos vamos a un corte y volvemos con más de lo mejor de Premios Tauro Bagaces 2015. MIC Soluciones te ofrece prefabricados, constructora, quintas, financiamiento con el Banco Nacional. Síguenos en Facebook. Tu sueño es nuestro trabajo. MIC Soluciones. Una experiencia gastronómica única e inolvidable. El verdadero sabor de la churrascaría auténtica brasileña, con nuestro sistema rodicio, donde usted come todo lo que quiera o pueda. Fogo Brasil, carnes asadas al carbón, el bufete de ensaladas más grande de Centroamérica, sushi, ceviches, nuestro original pan de queso y mil delicias más. Fogo Brasil, consulte por nuestros salones para eventos y deje que nosotros hagamos de su festejo algo diferente. Teléfono 2248-1111.
Bueno, mis amigos, y continuamos con lo mejor de Premios Tauro 2015, Bagaces, allá en este gran evento. Por supuesto, Jorge, no faltaban las barrileras. En este momento, Priscila Morales desde Atenas, luciéndose caballo pinto en el primer barril, se va para un segundo barril. Un poquito complicado el terreno, Jorge, ahí vemos donde resbala el caballo para el tercero con velocidad. Priscila Morales desde Atenas nos visita, ahí tumbando ese barril se va, pero lo hizo muy bien, Jorge. Así es, la carrera de barriles presentadas por Wrangler Centroamérica, el pantalón del vaquero. Recuerde que en Paseo de las Flores usted puede conseguir la mejor ropa vaquera de la marca Wrangler. Dariana Arrieta, la siguiente barrilera que también hizo la participación en esta excelente exhibición. Esta joven que nos visita desde la zona de Guanacaste también, Jorge. Así es, excelente participación nos brindaron la belleza femenina con las carreras de barriles. Alonso, recordarles, mañana 21 y 22 en el rondel Tomás Arrieta, ahí tendremos la inauguración del grupo de monta Los Nicollanos, con ganaderías como Bejuco con su toro campeón El Oro, ganadería El Tigre, también Los Cascabeles, Finca La Fortuna, El Retorno, Brisas del Bosque, ganadería Vamos y Finca La Gloria, serán de las que estarán este 22 de noviembre en el redondel Tomás Arrieta, en la inauguración del grupo de monta Los Nicollanos. Así es, don Jorge, así que a compartir mañana sábado y este domingo. Nos vamos con la siguiente participante, Tiffany Chávez desde San Pedro de Turruares, bonito ejemplar de Tiffany, nos presenta en esta noche. Un agradecimiento a Alexis Chávez que siempre nos colabora en lo que es la carrera barriles, Alonso. Y ni qué hablar de Celeste Campos, aquí la vemos corriendo, pero ella se fajó también a que esto fuera posible. Ella fue la que nos ayudó, la que nos colaboró, la que le mete pasión, la que le mete gana. Y por supuesto agradecer mucho también a don Rodrigo Arroyo que nos colaboró con el caballo con el que corría Celeste Campos. Aquí observamos a Celeste Campos, oiga, donde luchó, pero dio el máximo esfuerzo para salir en esa carrera. Un caballo que era la primera vez que se metía a un escenario. Ahí hablábamos con el propietario, oiga, y gran amigo de Risol TV. Ahí lo vemos donde está caviando, donde quiere meter el caballo, se abre bastante, pero el conocimiento de Celeste hace que se vea más fácil. Ahí hay una vaquera. Así es, con mucha gana, Celeste Campos. Cuadra San Blas, muchas gracias por todo el apoyo que ha dado a Risol TV, a Eventos Risol y en este caso a Premios Tauro. Gracias don Rodrigo y familia por colaborar, por ayudar y por ser parte de esta familia Risol. Ahí se despiden las barrileras en esa noche, muy aplaudidas por el público, muy gustado. El público les responde con el aplauso, Jorge. Y es que ellas como engalanan, no solo con la belleza, sino también con esa valentía, con ese coraje que tienen estas damas, las damas de a caballo, damas Wrangler. Por supuesto, gracias a Wrangler Centroamérica, Paseo Las Flores. Usted luce un pantalón rodeo y está en promoción 22.900, Jorge, así que aprovechar. Vienen las fiestas de fin y principio de año y qué mejor manera de lucir un pantalón Wrangler. Recordar que son los distribuidores oficiales en Costa Rica de los pantalones Wrangler. Se venía el Señor de los Cielos, una mole de carne de Rancho Copal, Macho Carballo Segnini, qué torazo, y Moisés Padilla, una de las espuelas más conchas de Costa Rica. Muchos dicen que el Señor de los Cielos no jugó y esto y lo otro. Alonso, un jugadón nos brinda con Moisés Padilla. El toro salió a jugar, que iba prensado, pero es que este toro sabe lo que es llevar espuelas conchas. Macho Carballo no tiene de qué quejarse de esta jugada que nos dio muy bonito espectáculo. Sabemos que el toro da más, pero no deja de ser una gran jugada la que nos brindó Moisés Padilla en esta mole de carne, que solo el hecho de ver un toro de esta manera ya es espectáculo. Uno de los montadores que hay que decirlo, Jorge, los ganaderos no quería que le tocara. Macho Carballo con este torazo, espuelitas de plata, premio Tauro por tercer año consecutivo. Excelente la jugada, muy lucida. Felicidades a los dos, Jorge. Así es, y es que votar a Moisés Padilla no es fácil. No pudo el Señor de los Cielos quitárselo, pero sí nos brindaron una excelente jugada. Felicidades, Moisés Padilla, premio Tauro al mejor jinete de Costa Rica. Felicidades, Rancho Copal. Felicidades, Macho Carballo Segnini. Muchas gracias por todo el apoyo
a Premios Tauro, por el apoyo a Risol TV, por el apoyo a Eventos Risol. Mejores toros, Alonso, y es que desde el 27 de noviembre hasta el 6 de diciembre, las cámaras de Risol TV 5 y 6, ahí estaremos en el tope, que con su inscripción participa en la rifa de un automóvil del año. Y nos vamos con la siguiente jugada, presentada por Toyota Purdy Motor. Toro el Diamante, jinete Edíber Moraga, del grupo de monta Los Nicollanos, que tienen su inauguración el 22 de noviembre allá en el rondel Tomás Arrieta. Se venía esta espectacular jugada, qué torazo este toro de los hermanos Calderón el Diamante, espectacular este toro, Alonso. Así es, Jorge, un toro que sale durísimo, ahí se queda redondero y uno de los jinetes buenos también de Corporación Los Nicollanos no lo puede calentar, le dice hola de adiós. Vea, observamos, Jorge, observamos en este momento las elevaciones de ese toro, impresionante la forma y el juego de este torito. La redondera, la velocidad que imprime este Diamante, Alonso, y es que se quita un campeón, se quita a Diver Moraga, a un jinete que vimos parar el Leche Agria, parar a todo un público allá en Quebrada Ganado. Viene el Diamante y se lo quita en excelente jugada. Movistar presenta la siguiente jugada. La siguiente jugada, Premios Tauro, Bagaces 2015. La jugada del cierre, José Murillo, del grupo Sensación Taurina. El Boronita, de nuestro amigo Rico Cordero. Un toro miniatura, un toro... diferente, Alonso, era para el cierre un toro redondero y que nos brinda una muy linda jugada con José Murillo, una jugada para el cierre, la última jugada de lo que era Premios Tauro Bagaces 2015. El Boronita José Murillo ahí llegando, el toro definido, redondero, le cambia el juego acostumbrado por este toro, muy pequeño este toro para José por la estatura, Jorge. Así es, Alonso, esto fue Premios Tauro 2015, aquí en Risol TV. Damas y caballeros, el viaje ha finalizado. Esperamos que el evento haya sido de su agrado. Será hasta la próxima edición de Premios Tauro a nivel nacional. Buenas noches. Gracias, Señor, por este día. Qué bello amanecer, qué hermoso este sol. Gracias, Señor. De parte del equipo de Evento Risol, queremos agradecer a Dios y a todo Costa Rica por darnos la oportunidad de organizar un evento tan prestigioso. Gracias a todos y cada uno de los que apoyaron y creyeron en nuestro trabajo. Gracias, Premios Tauro, por confiar en nosotros. Gracias por quererme tanto, por la voz, el canto y por la distinción de poderme elevar mi canción. Gracias, gracias, gracias por la luz de las estrellas, por poder girar con ellas y parte de un todo ser. Gracias por días tristes, días felices, porque ahora hay cicatrices en mis heridas de ayer. Y lo más maravilloso, conocer